A continuación vamos a ver un método por el cual puedes farmear titanita de demonio en Dark Souls 1 de forma infinita. Es un método en donde vamos a matar a un enemigo el cual va a respawnear de forma infinita, haciendo que podamos farmear de forma constante este material. Para esto vas a tener que tener desbloqueado sí o sí el atajo que te brinda el pacto de la hija del caos en Izalith Perdida. Para desbloquear este atajo lo vas a tener que dar humanidades a la hija del caos hasta que te desbloquee este atajo. Algo bueno que tiene este método es que además de farmear titanita de demonio también vas a poder farmear almas, no muchas, pero sí vas a farmear entre 5000 almas, un poquito más, un poquito menos, dependiendo si vas con una armadura o con un anillo, para conseguir más almas en el proceso. Una vez que llegues a el pasillo el cual te desbloquea el atajo, el pacto de la hija del caos, vas a encontrar en esta zona un demonio de titanita, el cual va a estar bloqueando el camino. Con este enemigo vamos a luchar para farmear la titanita de demonio. Es bien sabido que en Dark Souls 1 estos enemigos te tiran de forma constante, en un 100% de los casos, titanita de demonio. En todo el juego hay esparcidos por todo Dark Souls un montón de estos enemigos con los cuales te vas a ir topando y vas a ir eliminando para conseguir una y otra vez esta titanita de demonio. Una vez que los vences, estos enemigos suelen desaparecer ya que son enemigos únicos. Todos, salvo este enemigo que está en Izalith Perdida, que una vez que tú lo vences, puedes volver a este sitio y volverá a reaparecer, haciendo que prácticamente podamos farmear a este enemigo una y otra vez. Una vez que vences a este enemigo, simplemente utilizas un hueso de regreso, o en mi caso, simplemente me lancé a la lava para respawnear cerca de la hoguera y resetear el enemigo. Puedes optar por este método, total, vamos a recuperar las almas una vez que lleguemos. Y como acabas de ver, el enemigo vuelve a respawnear, a pesar de que ya lo hemos eliminado previamente. Algo bueno que tiene este método es que también vas a poder farmear almas, un total de 5000 por cada vez que venzas a este enemigo, y también puedes llegar a farmear el tridente que utiliza para atacar, el cual es un arma bastante decente si la utilizas en una build. Te recomiendo que lo ataques a distancia o con un arma la cual haga mucho daño en el proceso, ya que estos enemigos suelen tener una vida bastante extensa y encima estamos combatiendo en un lugar muy estrecho y es muy común que te puedas llegar a lanzar a la lava, con lo cual ten cuidado con este último aspecto, ya que te puedes matar simplemente esquivando un ataque cayendo a la lava. Cada vez que elimines a este enemigo te va a dropear dos titanitas de demonio, con lo cual ya vale la pena este recorrido por el drop que te da justamente al eliminarlo. Ahora yo te recomiendo que hagas este método en niveles altos, en donde vayas con mucha vida y con mucha estamina para poder atacar y esquivar, o por lo menos ve con una build tanque para por lo menos aguantar la mayoría de los ataques de este enemigo. Ten en cuenta que tiene un agarre el cual sí o sí vas a tener que esquivar independientemente de la build con la que estés, ya que te puede llegar a matar. Y finalmente, si te alejas mucho de este enemigo te va a lanzar ataques eléctricos, por lo cual ten cuidado si lo vas a atacar a distancia. Es un método muy bueno, pero que lamentablemente primero requiere que tengas desbloqueado ya Izalith Perdida, también requiere que tengas desbloqueado este atajo, el cual se desbloquea luego de dar un montón de humanidades al pacto de la hija del caos. Pero si ya tienes desbloqueado Izalith Perdida y a su vez desbloqueaste este atajo, básicamente es una zona de farmeo garantizado al 100% y que encima puedes farmear almas en el proceso. Un método muy bueno, el cual se los recomiendo. Llegamos finalmente al final del video, gente. En la descripción van a tener más contenido de la saga Soul, mis otros canales y mis redes sociales. Les mando un saludo y un abrazo muy fuerte y nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego.